Gracias y por nosotros se preocupan, pero no tengan pena que por ahora estamos cubiertos. Lo cierto es que en el campo se van a mojar de lo lindo. Con Mario Alberto Kempes, acá estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Un gran partido en la fase de grupos de esta Copa Libertadores el que tenemos hoy. El Club Bolívar se enfrenta a contra Tigre. Te digo, Fernando, que la fase de grupo de esta Copa Libertadores se me hace que va a ser muy apasionante. Y te digo más, me parece que van a quedar muchos equipos grandes afuera. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¿Hiciste la reserva, Mario? ¿Para ir a dónde? Para comer después del partido. Eso, olvidate, eso está claro. Que no me puedo olvidar si el partido me da chance para pensar en eso. Y nos vamos ya con el arranque del partido. Nos ponemos las pilas. Continúa por el costado. De que puede mandar el centro, puede, pero le pega fuerte. Llega bien para tapar. Hay peligro en el pase, ojo. Ojito, es una gran bocha. De nuevo se cruza, parece cuñado incómodo. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Cristian Machado. ¡Ojo con este pase! Y ahora guarda que viene el centro. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Sebastián Prediger. ¡Gran pase! ¡Puede ser! ¡Qué manera de perder el balón! Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Perdieron la pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Cristian Machado. Corta bien esa pelota. Le llega la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota. Lo que ha hecho para seguir con el balón. Morales. Sebastián Prediger. Ahí se viene y lo va a tener. Con esto rompe el empate, se viene. Viene el portero, prosigue. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Se terminó y ahora todos a volver. Interceptando el pase.
Han regalado la posesión. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Buena pelota por afuera. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí está para cruzarla. Cuidado con él que puede ser. Ahí va la pelota en el área. ¿Será que la lluvia ha influido en este disparo? Sí, porque es un jugador que le pega muy bien a la pelota. Juan Caballero. Diego Morales. Bien, el árbitro que no compre la pelota que sigue. Villarroel. Esta puede ser buena. Gran corte defensivo. ¿Será que se viene el gol ahora? Entra bien y la pelota sale disparada. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. Balón a la bolsita del arquero. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí se viene el centro. ¡Prepara el cañonazo! Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Se me mojaron ya todos los papeles, Marito. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá, en la cancha, y todo perfecto. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Lateral. Juan Carlos Arce. Pase bastante peligroso. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí está la ventaja. Atentos que continúa en juego la pelota. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Pase adelante, le dijo el defensor. Ahí va con la pelota cruzada. Ojo con este pase y ahora. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hay peligro en el pase, ojo. Gran pase, puede ser. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Morales. Cuidado que puede terminar en gol. Gran volea. Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Le están sumando 2 minutos de agregado. Ahí va la pelota en el área. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Se viene el tiro de esquina al arco. Este equipo entró a la cancha con hambre de gol. Y vaya si lo está consiguiendo. Se
será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. No me voy a cansar nunca de decir qué bien cabeceó este jugador. Veamos otra vez ese gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso. Los dos equipos regresan a la cancha, comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Avanza firme con el balón. Ahí se viene, lo va a tener. Hay varias opciones, se levanta el centro. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. Esto puede terminar en gol. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Aproveche, Master, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de esto, pero si me cae ahora, sí que le empujo y la meto. Conecto la pizarra 2-0. Correcta la decisión del árbitro. Tiro libre. Gerardo Escoba. Ahí va y buscamos ver la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado con esto, puede ser. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Pase bastante peligroso. Señoras y señores, termina el ataque. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Jorge Ortiz. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Oviedo. Bejarano. Juan Caballaro. Y continúa por el costado. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Oviedo. Le queda todavía media hora al compromiso. Villarroel. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Hay peligro en el pase, ojo. Esa pelota es buena, cuidado. Puede llegar al descuento. ¡Llegó! Tiempo para empatarlo. Tranquilo, que si lo siguen intentando puede que consigan el empate. Regresamos al partido. Ahora solo lo separa un gol. Un gol que puede definir todo. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Y ahora que quiere meterse por la banda. Era buena la intención, pero les cortan el balón.
únicamente tiene el portero que vencer. Esta parecía interesante, pero el rival reacciona bien. Técnicos así son los que quieren un equipo, Mario. Aquellos que de visita se arriesgan y mandan al central al ataque. Sí, pero hay que tener cuidado, ¿eh? No vaya a mandar al ataque sin quedarte con alguien un poquito más atrás. Han regalado la posesión. Poco a poco la lluvia está cesando sobre este terreno de juego. Y a pesar que la lluvia, Fernando, ha sido intensa, ahora está bajando. Eso es bueno. Cristian Machado. Gran pase, puede ser. Cuidado que puede terminar en gol. Sigue adelante, buena conducción. ¡Espantoso disparo, Mario! Terrorífico, diría yo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Diego Morales. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Se le están prestando todos. Villarroel. ¿Y si viene desde ahí? Ahí va la pelota en el área. ¿Se puede venir el empate? Viene el portero, prosigue. Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. Marinelli. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Interceptando el pase. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora, a la pelota larga y parece que va a llegar. ¿Será que se viene el gol ahora? Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Fácil recuperación del balón. Villarroel. Regalado el balón. Diego Morales. Esto puede terminar en gol. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Y esto que no termine en tipo Maverick, que tanto la sacó el arquero de la Danger Zone. Oportunidad de oro que se le escapa en este fuera de juego. Y si vemos 20 veces la repetición, 20 veces, creo que vamos a ver que estaba en posición adelantada. Esperá un ratito que salga la pelota primero. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Elevando plegarias, van al ataque. Bueno, Jorge Ortiz. Una fantástica intervención de entrada limpia. Que lo da por terminado, una victoria para que estalle de júbilo este estadio. En un partido tan parejo, yo creo que los pequeños detalles es lo que marcan la diferencia. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó.